Horas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y bienvenidos a este nuevo video, este nuevo tutorial de maquillaje. De este maquillaje, obviamente, que es uno de mis favoritos cuando se trata de esta paletita de Natasha Denona, la que se llama Coral Palette. Es una de las paletas de 5 colores de esta marca o de esta señora, digamos así, de esta maquillista que ella tiene. Desde el primer día que la vi, que fue el año pasado, me parece, en algún momento Natasha Denona sacó esta paletita, la quise tener y pues a finales del año pasado, más o menos a finales del año pasado, por fin la obtuve, o bueno, en la segunda parte, digamos que del año, y me gusta muchísimo. Y este es uno de los maquillajes que me gusta hacer con esta paletita. Obviamente no es una paleta muy grande, o sea, no es una paleta que tiene, no sé, 20 colores. No pueden hacerse uno y mil maquillajes, pero sí pueden hacer uno que otro, digamos así. Ya, por cierto, tienen mi reseña con un poquito más de pensamientos y un poquito más de información sobre esta paletita. Pero pues si esta no es la que les llama la atención, la marca tiene más paletas del estilo, así que chequen en su página o en las tiendas que venden la marca Natasha Denona. Y pues nada, si les gustaría ver cómo hacer este maquillaje, que me parece, digamos que clásico, pero a la vez colorido, pero no demasiado llamativo, por así decirlo, porque no es un verde, un amarillo, por así decirlo, ¿no? Es un maquillaje que pueden hacerse para alguna ocasión, tal vez especial, no sé, una boda o un cumpleaños, un aniversario, y qué sé, ¿verdad? Pero pues me gusta, y aparte creo que O sea, es para cualquier realmente estación de año, pero también creo que este se ve bien tanto, o sea, en primavera, cuando queremos algo más clarito, más alegre, por así decirlo, pero también se ve bien, no sé, en invierno, por ejemplo, ¿no? Pero pues nada, este es el maquillaje que les estoy trayendo el día de hoy. Y pues si les gustaría ver y saber cómo hacerlo, obviamente quédense aquí conmigo y vamos a empezar.